recuerden que la seguridad la hacemos acá entre todos. Tanto de hombres como de mujeres hace el cacheo acá. Se le sacan las cosas que tienen, todo acá en el cacheo. Y después entrar a los detectores acá adentro y acá sí te hacen el corte de entrada, antes de ingresar acá adentro. Nosotros lo que se hace con la entrada en la manga. Claro. Cacheo. Y la venta de entrada es acá. Se hace una misma manga, venta de entrada. La persona entra, compra la entrada y da vuelta por todo el cuadrado y se viene a hacer la cola. Que los trabajadores no solamente somos capaces de poner una fábrica a producir, sino que también somos capaces de generar estos espacios para la juventud. Pero demostrémosle a estos hijos de puta que quieren que esto fracase, que no va a fracasar. Se la vamos a poner. Yo me enamoré de esto. Lo que me gustaría es ver más experiencias como esta. Que hayan cientos y cientos de trabajadores que puedan tomar su fábrica y darse cuenta de que las cosas se pueden hacer diferente. A veces, a la noche, en vez de leerle cuento, a mi hija le leía Historia de la Revolución Rusa o El Manifiesto. Y me decía, eso suena re lindo, pero nunca se va a poder hacer. Cuando cumplió 15 años, me regaló una foto de una movilización que estaba ella, porque ahora está militando. Y me decía esto, siempre cuando vos me contabas esas cosas, yo decía, qué buenas intenciones que tiene mi viejo, pero son cosas que nunca se van a dar. Ahora, cuando vi lo que hicieron en Sanón, dice, empecé a creer que todo eso es posible. Yo creo que sí, eso es así, en algo se ha vivido todo esto. Garanticemos la seguridad entre todos, chicos. Y un mensaje sencillo y humilde, del sindicato ceramista, de los trabajadores que siempre damos lucha, el mensaje es para ustedes. Estudien, aprendan y todo el conocimiento pónganlo al servicio de la lucha. No se dejen pasar por arriba. Nada más. Gracias. En este festival solidario, en la expropiación de la fábrica, ¡la reina! Yo lo reconocí fácilmente porque era lo que estaban en la esquina de allá de mi madre. Está dejado más parado en la esquina de mi cuadro. Ahí son el oro del viento y se cruzan los atajos. Cayó como una hoja, me crucé para. Y les dije, me parece que...